Escucho a mi madre decir una frase, que es España no puede, y esto era una campaña institucional del gobierno entonces, en la época de la crisis del petróleo, y era, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Y mi madre se quedó con la frase de la conciencia, España no puede, con lo cual yo he crecido afortunadamente con una madre que ha ido apagando luces y que para mí es un hábito apagar luces donde las veo encendidas y no están siendo utilizadas. Entonces eran otras las razones, eran igual de necesarias y eran por el bien de todos, y lo que estamos haciendo ahora pues también es por el bien de todos. Como eso para mí ya es un hábito y no contribuye, pues yo quiero decir dos cosas. Una, yo evitaré los ascensores. Y otra cosa que me parece importante, y luego diré por qué también, y es mantener en buen estado la presión de los neumáticos. Y explico por qué estas dos cosas. Porque estamos pidiendo algo que es positivo para todos, pero no nos damos cuenta que cuando lo estamos haciendo nos estamos ayudando a nosotros mismos. Evitar ascensores y subir por las escaleras, por lo menos 2-3 pisos, pues nos ayuda a todos a evitar una vida un poquito a veces demasiado sedentaria. Con lo cual ayudamos, pero nos ayudamos a nosotros. Y, por ejemplo, el caso de los neumáticos, pues todos sabemos que unos neumáticos con la presión adecuada gastan menos combustible, reducen las emisiones de CO2, pero también contribuyen a aumentar la seguridad en la conducción. Así que también nos estamos ayudando. Así que esos son mis dos primeros compromisos. Y el tercero es repasar estas 80 medidas y ver como muchas de esas medidas son, como Juan José Plasencia nos decía, cosas sencillas, diarias y cotidianas, que cuando las convirtamos en hábitos, sencillamente nos estaremos ayudando, y además de una manera que, como no vamos a ser ni conscientes porque son hábitos, pues no nos van a suponer para nadie ningún esfuerzo. Así que esos son mis compromisos personales, pero también tenemos compromiso institucional por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es calcular nuestra huella de carbono y a partir de esa huella irla reduciendo un año detrás de otro. Y en concreto vamos a hacer un cambio de combustibles fósiles en los sistemas de calefacción y de gases fluorados en los alimentos de refrigeración. Vamos a hacer mejoras también en la iluminación con LEDs y vamos a reducir el consumo de papel. Y como somos muchos los que trabajamos en este ministerio y muchos preocupados por el medio ambiente, pues enviaremos un email a los más de 11.000 funcionarios del ministerio para que también se comprometan con acciones y con nuevas ideas, y además nos comprometemos, por supuesto, a involucrar al resto de ministerios y administraciones públicas para que se comprometan en este proyecto. Y bueno, pues este es mi compromiso, nuestro compromiso. Y ahora ya pues unas palabras para clausurar o para terminar este acto, que yo quiero agradecer a todos la participación. Bueno, secretario de Estado, profesor Moreno, consejeros de las embajadas de China, Perú y Francia, señor Petrus, me ponen aquí, señoras y señores, Jacob, muchas gracias. Buenos días a todos otra vez y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta iniciativa, que la hacemos justo 2 días antes de la conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente, y la hacemos 2 días antes porque el día preciso es el viernes y yo tengo que estar en Lisboa también en un acto importante que tiene que ver sobre la conservación de los océanos, también algo que desde el punto de vista medioambiental a todos nos concierne, y allí estaré yo en Lisboa comprometiendo al gobierno con un mejor cuidado de nuestros océanos. Y como el viernes no podía ser, pues hoy, a 2 días, como he dicho, de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos reunimos para lanzar esta iniciativa. Yo quiero destacar que este año el lema del Día Mundial es 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nos envía un mensaje muy claro. En este año de transformaciones, en que esperamos ver grandes avances en lo que respecta al desarrollo sostenible y al cambio climático, celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente siendo
más conscientes de nuestro impacto ecológico. Pensemos en las consecuencias que tiene para el medio ambiente las elecciones que hacemos, seamos mejores custodios de nuestro planeta. Y con este espíritu al cual nos invita el secretario general de Naciones Unidas, con esta intención lanzamos este proyecto Un Millón de Compromisos por el Clima, con el cual queremos involucrar a todos los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático y poner todo lo que esté en nuestra mano para que la Conferencia de las Partes de París, que se celebrará en diciembre, sea un éxito, porque será al final el éxito de todos y para todos. En este acto, en el cual me han precedido personas conocidas y relevantes, nos hemos unido con un fin común, que es conseguir entre todos trasladar un mismo mensaje. Luchemos todos y cada uno de nosotros contra el cambio climático. Y yo quiero agradecer de manera especial a las embajadas de Francia, Perú y China su apoyo a este proyecto. Francia, Perú y China son tres países absolutamente claves en las negociaciones internacionales para llegar a lograr este gran acuerdo en París. Gracias también a las más de 60 entidades que ya se han comprometido con esta iniciativa y que están hoy aquí representadas. Yo pido disculpas por no enumerarlas a todas, por no alargar esto demasiado, pero podéis encontrar todos información sobre sus compromisos en la página web del Ministerio que hoy presentamos. Y, por supuesto, de manera especial, mi agradecimiento al profesor José Manuel Moreno, que es el mayor experto español en materia de cambio climático y, además, es un hombre siempre dispuesto a hacer más cercanos y entendibles los conocimientos que desarrolla la ciencia. Y sus explicaciones nos ayudan a todos a tomar conciencia de que el cambio climático representa el mayor reto ambiental al cual nos enfrentamos. Y además a tomar conciencia de que sus efectos, sus impactos, afectan a la economía global, a la seguridad y al bienestar de todos los ciudadanos del mundo. Con este proyecto que hoy presentamos, queremos que todos, ciudadanos, instituciones, empresas, todos sepamos qué podemos hacer para luchar contra el cambio climático y pasemos, a partir de este conocimiento, de una manera decidida a actuar. Nunca la humanidad se había enfrentado a una amenaza global como el cambio climático y, desde luego, solamente tendremos probabilidades, posibilidades de éxito si somos capaces de trabajar todos juntos. Y estoy convencida de que esto no es una labor imposible. Precisamente por eso estamos hoy aquí. Con pequeñas acciones de nuestro día a día, cada uno de nosotros podemos hacer una aportación para reducir emisiones, con compromisos grandes o con compromisos pequeños, porque todo cuenta y todo suma. Por eso, este proyecto es de todos los que en España quieren actuar contra el cambio climático. Es un proyecto inclusivo, es decir, está hecho para sumar voluntades. Y hoy lanzamos una iniciativa que queremos que sea de cientos de miles, millones, siempre hay que apuntar alto, de ciudadanos y de miles de empresas y entidades. Y las primeras entidades comprometidas sois especialmente fundamentales y yo quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento especialmente a todas y cada una. Necesitamos que nos ayudéis a trasladar el mensaje a toda la sociedad española porque sin duda estamos en este momento histórico en la lucha contra el cambio climático. En este proyecto damos un valor importante al papel que como ciudadanos representamos en esta transformación de nuestro modelo de desarrollo hacia un modelo bajo en emisiones, no solamente como miembros de organizaciones de gobierno, como sector privado, como sociedad civil, también como individuos de manera activa, porque nuestras decisiones no solo contribuyen a reducir la huella de carbono individual y colectiva. Nuestras decisiones, al final, también están enviando señales a las empresas y a los responsables públicos sobre qué tipo de bienes y servicios preferimos y convirtiendo, a través de nuestras decisiones, un factor, una orientación de cambio e innovación. Ya está abierta nuestra página web www.unmillonporelclima.es y animo a todos a dejar ya
vuestro compromiso por el clima. La página permite que cualquiera de nosotros formule su o sus compromisos públicos a favor del clima y en apenas un minuto se pueden registrar, dejar su compromiso, bien de forma individual o como entidad, identificándose con una dirección de correo electrónico. Y lo que sucederá es que se irán contabilizando todos los compromisos y todos los ahorros de emisiones estimados a partir de estos compromisos. La web, además, incluye este menú de posibilidades que ayudan a reducir las emisiones de CO2. Son más de 80 acciones potenciales para elegir, pero también se pueden incorporar ideas propias que todo el mundo nos aporte, una nueva acción, una nueva idea que nos sirva a todos para ampliar nuestro menú. Al final, la clave del éxito será generar una cadena de compromisos y nos ayudaremos para ello en las redes sociales, Twitter y Facebook, como ya habéis apuntado y agradezco. Yo termino con una petición y es que todos colaboremos para llegar a esta cifra del millón de compromisos conseguidos por España. Muchas gracias a nuestros primeros comprometidos por acompañarnos y por hacer público hoy su compromiso. Y también gracias de manera especial a todo el equipo técnico del Ministerio, a la Oficina Española de Cambio Climático, gracias directora, porque han trabajado mucho, muy intensamente y sobre todo con mucha ilusión, que lo decía antes Jacob, la ilusión con la que toda la gente del Ministerio hemos trabajado es la ilusión con la cual nosotros hoy arrancamos y estamos deseando ver cómo el contador de compromisos se pone en marcha. Y si tenemos éxito, si la sociedad española presenta este millón de compromisos que podremos ofrecer a la COP21 de París, demostraremos que con ilusión, con trabajo, con imaginación y con ideas claras es posible lograr un gran acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático, acuerdo que es de todos y sobre todo es para todos. Muchas gracias.